La directora regional de la Organización Panamericana de la Salud, la argentina Mirta Roses, visitó este lunes dependencias del Ministerio de Salud y se pronunció a favor de que se discuta la despenalización de las drogas. Roses se reunió con el presidente Otto Pérez Molina y posteriormente, acompañada por el ministro de Salud, Francisco Arredondo, recorrió la pediatría y maternidad del Hospital Roosevelt, así como la clínica del Niño Sano. Esta visita ocurre un mes después de que el gobierno declaró estado de calamidad en los servicios de salud en el país, por lo que dijo que la misión es fortalecer los procesos de apoyo a la red hospitalaria. El apoyo al trabajo ministerial y asegurarnos que si el ministro dice que salud para todos es salud con todos, pues nosotros le vamos a ayudar para pasar también la responsabilidad de salud a todos los sectores de gobierno y poner salud en todas las políticas. La directora de la OPS se mostró a favor de que se abra un debate sobre la posible despenalización de las drogas, como ha propuesto el presidente Otto Pérez Molina. Sí, definitivamente, y la postura es muy alineada con lo que dijo el presidente. Hay que hacer un diálogo porque indudablemente las estrategias que se han llevado en las últimas 4 o 5 décadas no han dado los resultados esperados. Y hay que sentarse a la mesa y ser capaz de ver las cosas de una manera diferente, a ver si encontramos el camino, porque este no nos ha llevado al éxito, sino que por el contrario estamos en una situación mucho más crítica ahora que lo que estábamos hace 2 décadas atrás. Una comisión especial, como ustedes conocen, de expertos, de expresidentes, que el secretario general de las Naciones Unidas convocó y que ha hecho un informe en el cual también plantea, igual que lo ha hecho el presidente aquí de Guatemala ahora recientemente, de que hay que estudiar todas las opciones, incluyendo la despenalización para poder abordar este problema que se ha convertido prácticamente en un virus maligno, ¿verdad?, que infecta todas las áreas del Estado y de la sociedad y que está significando un riesgo para la viabilidad inclusive de nuestras naciones. Para PrensaLibre.com reportaron Carlos Sebastián y Antonio Iscot.